sillas con una buena calidad-precio frente a otras que son auténtica basura. Esta silla de polipropileno es bastante buena, pero esta otra no vale para nada. Les explicaré cómo distinguir lo bueno de lo malo en estas sillas de plástico para el verano. Las marcas y las tiendas me dan igual, les explicaré cómo distinguir las buenas. El material siempre es el mismo, polipropileno, y la diferencia está en la geometría. Para que no fallen cuando una pata apoya en terreno blando, la clave está en que el respaldo sea rígido. Y para que eso ocurra, tiene que tener una superficie o continua, o en malla, o con muchos travesaños. Pues si solo tiene tiras verticales o pocos travesaños, sobre un suelo blando al hundirse las patas, alabeará el respaldo cayendo al suelo la persona sedente. Mientras que si el respaldo es rígido, algo que se consigue con una geometría de rejilla, al fallar el apoyo de una pata, la estructura completa permanecerá sin deformarse, evitando la caída y la fractura. Gracias por suscribirse.